Ahora el clima fue un poco traicionero, así que no me tocará sudar tanto, pero de todas maneras estaré mojado todo el día. Y bueno, me había quedado en que iba con el coche a presentarle el proyecto Antena Hispana. El plan era, ya con el coche, darle toda la vuelta a Australia, toda la vuelta a la isla. Pero si lo hacía yo solo, me iba a salir un ojo de la cara. Entonces quería contactar a Antena Hispana para ver si les interesaba todo lo que iba a grabar y pues que ellos me apoyaran, ¿no? Que ellos me apoyaran y que pasáramos todo eso en la tele, todos los capítulos en la tele. Y pues sí, fuimos a la junta, me vi con productores, editores, con todo. Y les encantó la idea. Conocí a Pepe, que era como el editor principal, y ya platicamos por horas. Horas, le enseñé mis trabajos, le enseñé lo que había hecho. Y me dijo, güey, me gusta tu idea, vamos a sentarnos a trabajar. Me dice, pero antes que nada, necesito que vengas a mi casa para que veas algo, quería enseñarme algo. Me dije, bueno, ¿cuándo? Me dice, vente la próxima semana. Y pues ya con todo esto caminando, pues me tocaba empezar a instalar el coche, ¿no? Empezar a instalarle la cama, empezar a instalar las cortinas, empezar a instalar todo. La casa ya está dando forma. Abres esto. Y creo que voy a poner la llanta aquí en el techo porque quita mucho espacio. Esto va a ser para el agua. O sea, con la libertad de tener el coche, pues Víctor me invitaba a un festival de música ahí en el cine. A Inés, me presentó a Fernando, a Eduardo, a Vicente. Siempre es bueno tener una banda mexicana, sobre todo tan lejos, ¿no? Ya, con ellos se llevaba, fue chido. Y ahora tocaba el turno de que Yuma se regresara a España. Casi no lo vi porque se la pasó trabajando, se la pasó ahorrando dinero para su maestría ahora en Barcelona. Entonces casi no nos vimos, pero pues obviamente estuvimos en su despedida. Ahí en un parque. Luego hicimos nosotros en privado una cena privada en la casa con Iwan y yo. Nos dio clases de cocina porque ahora que iba a estar solo me iba a necesitar. Y ya con Yuma fuera, pero yo tenía que buscar dónde vivir. Y los de Antena Hispana me dieron el contacto de Donald, alguien que trabajaba con ellos administrativamente. Y me rentó un cuarto, muy barato el cuarto, pero ya sé por qué. Es una de las casas más antiguas de Melbourne. Incluso el baño está fuera de la casa. Pero es un personaje este señor. Se parece a Leonardo da Vinci. Y me cayó muy bien, nos caímos muy bien. Alguna vez fuimos a un bar. Su casa es todo un lugar tan especial. Todo es cuadros, todo es libros, todo es polvo. Se huele la autenticidad del lugar. Es el cuarto de la tele. Si se puede decir que es el cuarto de la tele, ¿no? Cuadros, 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 fotos. Llegas al comedor. Si se puede llamar comedor también, ¿no? Cuadros, libros. Luego llegas a la cocina. La cocina yo creo que es lo más normal que tiene esta casa. Aquí tienes el baño. Qué bueno, este no es el baño, esta es la ducha. Aquí lavabo. No sé por qué lo hacen afuera, ¿no? Y acá tienes el cuarto de servicio, junto con el baño
la lavadora. Acá está, chunches. Ya, ¿por qué no? Tienes unas uvas. El otro día ya me dio algo en las uvas. Bueno, el otro día ayer, que me mudé apenas ayer. Y este es mi cuarto. No se pueden esperar algo muy distinto de la casa, ¿no? Viendo aquí cerca de Donald, ya me fui a la junta con Pepe. Y en su casa no puedes creer lo que tiene. Tiene un estudio de audio profesional. Tiene todo lo que se imagine, todo lo que necesitamos para todo. Lo que sea de edición, lo que sea, Pepe lo tiene. Entonces, cuando me dijiste que tu estudio estaba en tu casa, yo me imaginé un cuartito ahí al lado de... ¿Y eres mi control room? ¿No? Es que tienes un estudio profesional. ¿Qué más? Tío, eres la persona correcta. Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo. Eso es lo que se llama la música en gogo. Mira, escucha esto. ¿Y ahora ya la mejoraste? No, oh, tratando de ver qué pasa. Pues ya con esto caminando, recordamos de que lo primero que iba a hacer era un capítulo de Melbourne. Tower, me fui a grabar ¿cómo se llama? La Melbourne Star, me fui a grabar la Fórmula 1, nada más que no llegué porque la Melbourne Star tomó más tiempo, estaba en reparación, pero unas vistas desde ahí, unas vistas desde Lurica, son 360 grados de vista, y la Fórmula 1 era importante porque ahí había hecho un programa antes, pero bueno, no llegué. Lo bueno es que en Melbourne dejan abierta la pista para los coches normales. Y días después me fui a recorrer la pista de Fórmula 1. O sea, no fui a la carrera, pero mínimo me recorrí, ¿no? Mínimo manejé una pista de Fórmula 1. Y luego, fui a... ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Ya con todo esto caminando, pues vi a Dale, un australiano que había conocido en Egipto. Viajamos juntos con Jesse y con Keen a Alejandría, luego fuimos a Sebastián y a Jenny, otros que conocí en Daja. Entonces me dediqué a recontactar con gente. Y ahora en la última junta con Antena Hispana, Jennifer me invitaba a un campamento latino. Me dijo que tenía unos amigos venezolanos y un amigo colombiano que no tenían cómo irse. Dije, pues ustedes pongan el transporte y yo pongo el coche. Dijo, va, ya está. Iba a ser el pretexto perfecto para probar lo de gas, lo de la estufa, lo de la cama. Iba a probar todo el coche de una vez en ese campamento.
y fue increíble, pero ya se me acabó el tiempo, así que eso se los contaré en la siguiente ocasión. Muchos besos. Bye bye.